español en este momento. Toda la vida me están mandando decir eso. Usar en inglés por ahora, dice. Café con la Tercera. Programa dirigido a la adulta mayor, donde recibirá ayuda social, psicológica, moral y convivencia en grupo. Un café con la Tercera. Porque su voz es importante para nosotros. Aquí presentamos Un café con la Tercera. Bienvenidos. Haciendo nuestro mejor esfuerzo para darles a ustedes un rato ameno, amable, con inquietudes que tenemos nosotros, que también son inquietudes de ustedes porque son cuestiones sociales. En todo caso, hoy sábado prometemos también pues hacer un programa de mejor calidad. Hay cambios aquí en el estudio que se reflejarán indudablemente en la señal que llegue hacia ustedes. Así que, señor director, usted dice. Oiga, Walter, hablando desde esta posición acá, debido a los grandes ausentes, yo he puesto en la silla vacía a Daniel Cantos Colmo, he puesto en la silla vacía también a nuestra amiga Isolina Vera. Salúdela a ella y comparta con ella, pues, Walter. A ver, usted está haciéndome acordar que cuando comenzamos el programa éramos 5 panelistas, ¿verdad? Pues por cuestiones de que cada uno de ellos tiene sus actividades. En este momento yo estoy en esta sala pues, y me siento como el tango, más solo que nunca. En todo caso, un saludo pues para Isolina Vera Valverde, creo que es su segundo apellido. Y espero que estés bien, que nos estés escuchando, que nos estés viendo y que estés pues solucionando tus asuntos familiares. A don Daniel Cantos Colmón, pues que indudablemente debe darse ciertos saltos para acá para poder llegar, dice él. A John Vázquez Herráez, que en algún momento trabajó con nosotros y que de repente también visita esta casa donde siempre es bienvenido. A Johnny Molina, que también estuvo con nosotros en algún momento. Al ingeniero de sonidos, a Tomás Junior, que no sé si es que ya lo cancelaste o él se canceló solo, pero no está. En todo caso, los extrañamos y deseamos que en algún momento se reintegren a nosotros. También, Tomás, quiero, antes de olvidarme, mandar un saludo, pues, a la señora Genoveva Norberta Cárdenas Cabagnaro, jefa de este jefe, allá, pues, en su Alcázar de las Acacias, y a todos los roseros diseminados por algunos puntos del planeta. Así que, saludos a todos ellos, y espero que nos estén escuchando también. Un saludo especial a Abraham Gregorio Rosero Cárdenas, el psicólogo clínico que ha vecindado en Santiago de Chile, a su señora esposa, a mis nietas, en fin, un saludo bastante largo hoy en la mañana para todos aquellos, señor director. Walter, hoy un grupo invitado, usted tiene una lectura allí y esa lectura nos habla de un grupo latinoamericano, INTI,
¿Cuál es el grupo? Inde Ili Imani. ¿Usted haría un favor en leerlo un poquito, por favor, si no es mucho problema? No. Digamos que ellos tienen una larga trayectoria, son una participación musical de larga data, ¿verdad? Y dice que el nombre es compuesto del término quichua Inti, que significa sol, y la palabra Aymara y Limani, que significa águila dorada. El nombre es entonces como, pues, una águila dorada que va hacia el sol, debe ser, ¿verdad? Claro. Entonces, fue fundado en 1967 por un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, actualmente denominada Universidad de Santiago de Chile, USACS, Universidad Santiago de Chile. En 1973, mientras estaba de gira por Europa, el general en jefe del ejército Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra el gobierno socialista del presidente Salvador Allende, dando así comienzo a una dictadura militar durante el periodo conocido como régimen militar. Desde ese momento, impedidos sus miembros de ingresar a su país, el lugar de exilio y residencia permanente del conjunto fue Italia, desde donde apoyaron la campaña de solidaridad internacional por la recuperación de la democracia en Chile. En septiembre de 1968, al derogarse la prohibición de ingreso al país que pesaba sobre sus integrantes, regresaron a Chile, donde residen de manera permanente hasta el día de hoy. Pero yo me acuerdo, Tomás, en esta introducción, estamos hablando de Inti Illimani, que no solamente este grupo fue el proscrito de Chile en la dictadura sangrienta. Es que una de las componentes es Violeta Parra del grupo. De este sujeto llamado Augusto se llamaba también, Pinochet. Y entonces, bueno, Violeta Parra, muchos intelectuales a las cuales generalmente no les gustan los dictadores, porque los intelectuales pues tienen su manera de pensar muy diferente. Así que no solamente estos señores de Inti Illimani estaban proscritos. Pero ya que sabemos algo de ellos, creo que usted tiene alguna canción de este grupo para brindarnos. Que usted sí ha escuchado esta canción, y es una canción que la usa todos los pueblos latinoamericanos y hablan de la unidad latinoamericana. El pueblo unido jamás será vencido. Con Inti Illimani. Oiga, el águila en el sol, o el sol en el águila. Estamos hoy día compartiendo con ustedes un café con la tercera y haciendo un poco de arte y recordando también a los buenos con buena música para con ustedes. Bueno, pongan al aire entonces el pueblo unido. Nuestra felicidad y en un clamor.
El pueblo unido jamás será vencido. Un saludo para todos nuestros amigos que ya están en la sintonía. Para Ramón Basurto Corella, para Vicky Peñafiel, para Dai Dai, para Jorge Delgado que está en la sintonía, para Clever Ávila Bermeo. El pueblo unido jamás será vencido. En tiempos en los cuales también estamos en una transición en Latinoamérica. Walter, ahí hemos dado una introducción con respecto al grupo que nos acompaña esta mañana aquí en Un Café con la Tercera. Así es, señor director. Indudablemente que la canción tiene mucho mensaje, ¿verdad? Aunque se puntualiza, se repite eso del pueblo unido jamás será vencido. También tenemos que entender que hay un mensaje que dice pues que viene las buenas nuevas. Y también tenemos que entender que al pueblo muchas veces lo desunen ideas que lanzadas por los medios de comunicación masiva lo ponen a dudar, y ese pueblo no sigue el punto que se debe seguir, porque hay tanta información, tanto ruido, tanta mentira bien dicha, disfrazada de verdad, que distrae a ese pueblo. Pero bueno, usted me hacía... Le hago una pregunta, Walter. O sea, ¿hay que adormitar al pueblo para poder someterlo? Bueno, esa es la intención cuando se habla de la comunicación. Usted alguna vez hablaba de la aguja hipodérmica en la comunicación. Y entonces el asunto es que hay que contrarrestar eso con la única arma que existe, que es la verdad. Pero yo creo que más que la verdad que hay que pregonar, yo creo que, y estoy yo siempre diciendo lo mismo, ¿verdad?, que es que hay que enseñarle a los jóvenes, a los viejos también, porque yo he estado estudiando y los viejos también aprendemos, estudiando eso del aprendizaje, de que hay que analizar las cosas. Usted no puede recibir una idea y abrazarla sin antes pasarla por el tamiz del análisis. Y dentro del análisis no hay solamente los análisis lógicos, ¿no? Hay otro tipo de análisis también que deberíamos manejar para entonces someter las ideas que se nos dicen, se nos venden. Se trata de introducirnos en nuestro magín, en nuestro cerebro, someterlas a un análisis siempre. Y usted hablaba de que este grupo, Inti Illimani, de nacionalidad chilena, no podía ingresar a Chile porque estaba entre ellos pues la gran Violeta Parra. Y alguna vez, lo invito, señor director, en algún otro programa, poner canciones de Violeta Parra. Hay una canción bien linda de Violeta Parra que dice Volver a los 17. Bellísima. Y Violeta Parra, pues, también una historia enorme dentro de las letras chilenas y especialmente en aquello de expresar la rebeldía. En todo caso, señor director, yo creo que sí podemos ir retomando, porque casualmente este proceso de construcción latinoamericana, en el cual también la música y el arte es fundamental para la protesta, para poder decirle un alto a los desacuerdos y a las incoherencias que en un momento cualquier estamento del Estado o de los Estados latinoamericanos se empoderan y posesionan situaciones que no van de acuerdo a una realidad del pueblo, sino a una realidad de intereses económicos. Hablar de el arte y la protesta y la unidad latinoamericana es fundamental en este proceso. Yo he querido comenzar hoy día este mensaje, hoy día, con este grupo que es muy significativo en Latinoamérica. Y es por eso que hablar de la unidad latinoamericana es mantener ese vínculo que evite perder la soberanía que los estados deben tener y las autonomías. Que uno de los problemas sociales en el mundo entero es la dependencia. Imaginarse ir construyendo en el sistema de estados hasta cómo
la sujetación, cuando hemos tratado algunos puntos con respecto al problema alimentario, al problema de la droga y el alcohol en el mundo, y por qué más de 847 millones de habitantes en la Tierra consumen alcohol y droga y están sujetados a una actividad donde va un proceso más de destrucción que construcción. Y ahí es donde esta protesta es necesaria, desde esta trinchera de Un Café con la Tercera. Walter. Sí, señor. Indudablemente que es así. Desde inmemoriales tiempos, ¿verdad? Siempre se ha querido manejar a la masa. Desde inmemoriales tiempos, los dictadores, los reyes únicos, no han querido que las masas se superen con un conocimiento intelectual. Porque justamente aquel que ya tiene un pensamiento diferente, aquel que puede poner en el tamiz del análisis las ideas, a esa gente no les conviene. Les convienen las masas informes, sin preparación alguna. Mientras menos preparación tenga el pueblo, mejor. Nos venden una serie de ideas, como son las religiones, que antiguamente Carlos Marx la puso como el opio de los pueblos. Nos venden una serie de ideas como el fútbol, que ahora es el opio de los pueblos. Y están siempre tratando de introducirnos ideas que nos distraigan para que no pensemos en las cosas importantes. Así que este es un tema donde tenemos que profundizarlo, porque al parecer ya está pasando, con beneplácito de los señores del poder yanqui y de los otros poderes, ya está pasando en América aquella ola de los gobiernos progresistas. Esperamos que no desaparezcan, porque entonces volveríamos hacia atrás muchísimos años, cuando estábamos entregados a poderes únicos, cuando estábamos entregados a poderes económicos que son los que quieren manejar la vida de los seres humanos, haciendo prevalecer el interés del capital antes de que prevalezca el ser humano como tal. Pero bueno, señor director, como teníamos también en mesa, en mente, otro programa para hablar de una cuestión de salud que importa mucho a las personas, que es... Permítame enviar unos saludos primero a Rufino León, que está en la sintonía, a Dios en Escuello, también, que está en la sintonía, a Ramón Corella Basurto, a Vicky Peñafiel, a Dai Dai. Él dice, no, vamos, vamos pueblo, el pueblo unido jamás será vencido. Dile, no sé qué. A Jorge Delgado, que también está en la sintonía, a Clever Ávila Bermeo, que están en la sintonía, escuchándonos aquí en Un Café con la Tercera. Del preámbulo también del tema en el cual vamos a tratar, Walter. Bueno, yo decía que teníamos que tratar un tema de salud que es importante en los seres humanos. Este tema, dentro de las cuestiones neurológicas, dentro de las deformaciones neurológicas, es el segundo en cantidad de personas afectadas por él. El primero es el Parkinson, al Parkinson lo ha motejado como el mal del siglo, pero hoy día queremos hablarle del Parkinson. Dice que es una enfermedad neurodegenerativa y que aparece alrededor de los 60 años, aunque también hay gente joven con esta enfermedad, con esta afección, y en la cual pues se le llama Parkinson juvenil. Las células cerebrales que producen dopamina comienzan a degenerar y entonces aparecen los síntomas. Cuando muere el 80% de las células, aparecen los síntomas característicos del Parkinson. Estoy hablando de las células que producen dopamina, que están situadas en un sitio del cerebro muy conocido ya por los neurocirujanos, los cuales pues hacen después trabajo sobre ese sector para la mejora de los pacientes.
¿cuáles son los síntomas? Le pongo el video para que nuestro público observe cuáles son esos síntomas, causas, síntomas y tratamiento del Parkinson. Un video que nos va a ilustrar un poco de las causas y síntomas y tratamiento del Parkinson. ¿Qué le parece, Walter? Bueno, sí, solamente quería decirles pues que los síntomas característicos del Parkinson son el temblor de reposo. Es decir, que estando usted sin hacer nada, de todas maneras le tiembla especialmente las manos, y una mano. Dice además que tiene la rigidez de las personas. Esto se caracteriza pues porque está sumamente rígido y sin movimientos. Y la lentitud del movimiento, usted se mueve lentamente, lo cual es una señal de Parkinson. Pero bueno, corra el video, señor director. Ok, estamos con el video Parkinson, causa, síntomas y tratamiento. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso. Afecta a las zonas del cerebro encargadas del control y coordinación del movimiento del tono muscular y de la postura. En esta zona, llamada sustancia negra, existe un componente químico, la dopamina. La presencia de dopamina es esencial para la regulación de los movimientos, es decir, para que los movimientos se realicen de una forma efectiva y armónica. En la enfermedad de Parkinson, se produce una degeneración de la sustancia negra, cuya consecuencia es la disminución de la dopamina. Es por ello que las principales manifestaciones de la enfermedad expresan un control deficiente de los movimientos, temblor, lentitud, rigidez y alteraciones de la postura y de la marcha. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez por el médico inglés James Parkinson en 1817. Desde entonces se han invocado varias causas posibles, aunque, hasta el momento, no se ha desconocida. Recientemente, se ha descubierto una sustancia química, denominada MPTP, que, al ser ingerida de forma accidental, provoca un trastorno similar al de la enfermedad de Parkinson. El hallazgo de un factor tóxico ambiental como responsable de alteraciones parkinsonianas ha producido un importante impulso en el ámbito de la investigación de la causa de esta enfermedad. ¿A quién afecta? La enfermedad suele comenzar entre los 50 y 65 años. Afecta a todas las razas y se observa en todas las regiones del mundo sin que tenga predilección por uno de los dos sexos. La enfermedad de Parkinson se manifiesta básicamente por la presencia de temblor, rigidez de los músculos y lentitud y dificultad para iniciar el movimiento. Estos síntomas pueden aparecer aislados o combinados, pudiendo predominar en una parte del cuerpo o bien ser más marcado un síntoma sobre los demás, de forma que hay gran variación de un enfermo a otro. En los comienzos pueden aparecer molestias muy variables, difíciles de relacionar con la enfermedad. No es raro que los pacientes acudan inicialmente al traumatólogo, aquejando dolores en las articulaciones, o al psiquiatra buscando el tratamiento de un estado depresivo. Síntomas más característicos: la lentitud de los movimientos se manifiesta en la falta de expresión de la cara y en una lentitud y torpeza general en la realización de los movimientos, ya sean automáticos, parpadear, trabar, balancear los brazos al caminar, como voluntarios, vestirse, levantarse de una silla, escribir. El temblor es más evidente cuando se está en reposo y disminuye con el movimiento voluntario. La rigidez se muestra como una resistencia o falta de flexibilidad para mover pasivamente las extremidades. Las anomalías de la postura se reflejan en la inclinación del tronco y cabeza hacia adelante, la espalda del paciente está encorvada, y la flexión de las articulaciones de los codos y rodillas. Resulta dificultoso el control del equilibrio, por lo que pueden producirse caídas. La marcha es a pequeños pasos, con episodios de bloqueo, parece que los pies se pegan al suelo, y de aumento brusco del ritmo de la marcha, mini pasos muy rápidos y confusos. La escritura es pequeña y legible. El enfermo de Parkinson muestra una gran tendencia a sufrir estados de depresión. Otros síntomas son el estreñimiento y el exceso de producción de saliva. Como puede verse, la mayor parte de estos síntomas afectan la actividad psíquica, pero no lesionan la actividad intelectual. ¿Puede curarse? La enfermedad de Parkinson puede ser controlada y tratada eficazmente en la actualidad. Los medicamentos que se conocen hasta el momento permiten aliviar la mayor parte de los síntomas, aunque no eliminen la causa. Existen varios grupos de medicamentos útiles en el tratamiento de esta enfermedad. Los anticolinérgicos alivian el temblor y la rigidez y reducen el exceso de producción de saliva.
siendo menor su efecto sobre la lentitud de los movimientos. Los efectos secundarios más frecuentes en este tipo de meditación son sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa y trastornos de memoria. Otra sustancia con efecto antiparkinsoniano es la amantadina, que en un principio se utilizó como antivírico, descubriéndose casualmente su acción sobre la enfermedad de Parkinson. Bueno, ya estamos ahí. Visión borrosa y trastornos emocionales, la pérdida de la dopamina, la depresión y los principales elementos que causan en los movimientos involuntarios y en las personas con Parkinson, que es la ansiedad. Walter, estamos ya en el proceso de tratar desde esta visión en Un Café con la Tercera el mal de Parkinson hoy aquí. Tomás, estuve yo mirando muchos videos en el YouTube, a las cuales también pueden acceder las personas que nos dispensan con la sintonía, y escuchaba a un médico argentino que decía que la enfermedad es muy tratable, que hay muchos fármacos y más de un procedimiento. Aquí vimos que al señor le hicieron un procedimiento quirúrgico y le pusieron un marcapasos. Es más o menos igual que el marcapasos que le ponen a uno en el corazón para mantener el ritmo cardíaco. Entonces, insisto, que la enfermedad es muy tratable y hay que desmitificar el Parkinson. Que no tenemos que asustarnos tanto, sino que debemos hacer lo adecuado para mantener una vida saludable. Porque aquí lo que se trata es que nosotros somos veteranos, y en mi caso veteranísimo ya, y hay que mantener, sanos no podemos ser, pero sí saludables para seguir nuestro ritmo de vida. Entonces ya vimos cuáles son los primeros síntomas del Parkinson, y también vimos en este video, Tomás, cómo estaba la familia alrededor del señor y el apoyo familiar en este caso. Pero el apoyo familiar, Tomás, es sumamente importante en toda la vida de un ser humano. Pero vamos a ver en este caso las relaciones afectivas. Puede ser de la novia, la esposa, ¿no? Son importantes los hijos para acompañar el proceso de mejorarse y reinsertarse en la sociedad. Uno de los problemas que encontramos siempre en este proceso de esta enfermedad degenerativa es la calidad de vida en la cual el ser humano se ve abocado. Imagínate no poder realizar las cosas que tú realizas, y por tus movimientos involuntarios que no puedas ni coger una taza ni poder comer tu comida como lo hacías antes. Y eso, si añades enfermedades adicionales como la diabetes, que también produce trastornos del humor, y que esos trastornos del humor aumentan esa o incrementan las cargas emocionales, y probablemente vemos los movimientos involuntarios que también se acrecentan. Bueno, fuera que si alguien con algún médico neurocirujano que esté en la sintonía nos escriba y participe acá dando luces con respecto a esta enfermedad degenerativa, que ya tiene vistas de mejora en la calidad de vida o esas situaciones que son ventajosas gracias a la ciencia. Walter. Sí, porque Tomás, está muy bien ese petitorio. Si algún o algunos médicos o médicas tienen conocimiento más profundo que nosotros de esta afección, porque las ciencias son dinámicas, Tomás, y la medicina es una de ellas. ¿Cuáles son las últimas novedades en tratamientos contra el Parkinson? Porque hay fármacos, siempre están probando fármacos de último, las últimas
y entonces estos fármacos hacen que la persona pueda vivir mejor. Y entonces, por ejemplo, ya sabemos que es crónica y degenerativa. Eso está visto, está claro. Pero también tenemos, en otros casos, que hay tratamientos farmacológicos y tratamientos quirúrgicos. Allí vimos que a un señor le introducen un electrodo y luego el marcapasos, creo, que lo cual lo devuelve a sus movimientos normales. Pero también hay otros procedimientos quirúrgicos, como tocar con rayo láser el sitio donde están las células que producen la dopamina, y como que anularan ese sector. Los médicos le dan el nombre exacto en qué parte de nuestro cerebro está. No sé si para ilustrar un poco mejor, tengo aquí un video que se llama Fisiología de los ganglios basales. Sí. En los cuales nos ayudaría mucho a que nuestra comunidad que está al otro lado vaya ampliando el conocimiento y vayamos también creciendo dónde se producen los daños en el cerebro. Con el permiso de usted, si usted lo cree conveniente. Sí, cómo no. Yo lo que quería decirles es que como que el procedimiento quirúrgico que se da directamente sobre las células es como para anularlas, ¿no? Como para dejar que este grupo de células no trabajen completamente, y entonces el tratamiento se produce de mejor manera. Así que ruede el video, señor director. Bueno, permítame primero mandar unos saludos. Saludos a Rolo de la Rosa, a Mariana Torres Cueva, que ya están en la sintonía y mandan sus criterios en sus posiciones de actividad política. Pero estamos aquí para construir también una sociedad sana, y con respecto de la promoción y prevención a la vida sana y con respecto al Parkinson. Parkinson, fisiología de los ganglios basales. La actividad motora voluntaria, por ejemplo, levantar un brazo para beber un vaso de agua o pintarnos los ojos, es el resultado de una serie de movimientos que deben de estar perfectamente coordinados. El origen del movimiento voluntario siempre procede de la corteza cerebral, en la intención de realizar la acción. El impulso se transmitirá desde la corteza motora, o si es un movimiento previamente aprendido como andar o correr, se transmitirá desde la corteza promotora, que se relaciona con un banco de memoria de movimientos. Desde ahí, dos vías actúan conjuntamente para transmitir las señales motoras a la médula espinal, los sistemas piramidal y extrapiramidal. La mayor parte de los movimientos requieren la actuación coordinada de ambos sistemas. El sistema piramidal está formado por axones cuyos cuerpos neuronales están en la corteza motora del lóbulo frontal y que en su trayectoria a la médula espinal se cruzan en parte a nivel del bulbo raquídeo, constituyendo en ese punto la llamada decusación de las pirámides. A través de la vía piramidal, la corteza motora envía impulsos a la médula espinal, donde contactan con la segunda neurona motora que está localizada en el asta anterior de la médula, y los axones de esta segunda neurona motora envían la información directamente a los músculos. En teoría, simplemente con un circuito tan básico, solo dos neuronas, nuestro brazo se alzaría y seríamos capaces de llevarnos el lápiz a los ojos, pero el movimiento resultante sería torpe, poco fino y con gran dificultad para su inicio y ejecución. Seguramente el dibujo de la raya nos recorrería media cara. Entonces, ¿quién se encarga de afinar el movimiento ordenado por la corteza motora? Es en este punto donde intervienen una serie de núcleos subcorticales, conocidos como ganglios basales. Se encuentran situados en la porción medial de los hemisferios cerebrales y el tronco cerebral, y los más importantes son el cuerpo estriado, que se divide entre otros en putamen y núcleo caudado, el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico. También se incluyen en el sistema de ganglios basales otra serie de estructuras subcorticales y troncoencefálicas, como son el núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio, el núcleo pedúnculo pontino,
los núcleos del RAFE y el locus ceruleus. Su relevancia es menor, siendo el más importante el núcleo pedúnculo pontino, localizado en el mesencéfalo. Cuerpo estriado o nigroestriado. Está compuesto fundamentalmente por dos estructuras diferenciadas, una dorsal o núcleo caudado y una ventral o putamen. Globo pálido. El globo pálido está situado medial al putamen, del que está separado por la lámina medular externa y está dividido en dos porciones por la lámina medular interna. El resultado de esta división son el globo pálido externo y el globo pálido interno, que son funcionalmente diferentes. Tanto el globo pálido externo como el globo pálido interno reciben conexiones desde el estriado. Las neuronas estriatales que proyectan al globo pálido interno tienen una expresión elevada de ARN mensajero para receptores dopaminérgicos D1, mientras que las que lo hacen hacia el globo pálido externo tienen mayor expresión de ARN mensajero para receptores D2. Sustancia negra. Su nombre proviene del color que le dan sus células, que están cargadas de melanina. Se encuentra situada en el mesencéfalo dorsal y se divide en dos partes, denominadas pars compacta, compuesta por grandes células pigmentadas, y pars reticulata, pobre en células y próxima al pie de los pedúnculos cerebrales, que desde el punto de vista funcional es similar al globo pálido interno. Núcleo subtalámico. Situado en la región subtalámica, ventral al tálamo, lateral al hipotálamo y ventral a la cápsula interna. Como se ha visto, son muchos los núcleos que interactúan para el correcto funcionamiento de los ganglios basales. Por último, es el tálamo el que actúa como estación de relevo para enviar a la corteza motora la información de todo el circuito de ganglios basales. La corteza motora, que vimos antes, al mismo tiempo que envía impulsos por medio de la vía piramidal, los envía también a los ganglios basales, en inicio al cuerpo estriado, en el circuito secundario conocido como sistema o vía extrapiramidal. El impulso del movimiento recorre los ganglios basales y es regulado y matizado. Cuando abandona el sistema de ganglios basales, vuelve a la corteza motora modulando el propio impulso originado en ella. De este modo, la orden que llega a la médula es más perfecta y controlada, y por tanto, así lo es el movimiento resultante. Pero ¿cómo funciona el sistema de ganglios basales? ¿Cómo se relacionan los distintos núcleos? Se postula la existencia de 5 circuitos dentro de los ganglios basales: motor, oculomotor, prefrontal dorsolateral, orbitofrontal lateral y límbico. Los 5 siguen el mismo esquema de recorrido en paralelo: corteza cerebral, ganglios basales, tálamo, corteza cerebral. Aunque todos estos circuitos son imprescindibles, es el motor el que más nos interesa para explicar la precisión de un movimiento. El funcionamiento exacto de este complejo sistema es aún desconocido, pero disponemos de un modelo funcional que ha ido elaborándose con los datos clínicos tanto del sujeto normal como de las alteraciones que ocurren en determinadas enfermedades. Este circuito está organizado de la siguiente forma. Al realizar un movimiento voluntario, desde la corteza cerebral se transmite la información al estriado, más específicamente al putamen y a la pars compacta de la sustancia negra. Es la puerta de entrada al sistema extrapiramidal. Del estriado surgen dos vías básicas diferentes según sus conexiones y características neuroquímicas. Son las llamadas vía directa e indirecta. La vía directa está constituida por las proyecciones directas que desde las neuronas estriatales que contienen GABA, sustancia P y dinorfina y que expresan preferentemente el receptor D1 van hacia el globo pálido interno y la pars reticulata de la sustancia negra. La vía indirecta tiene su origen en las neuronas del estriado que contienen GABA y encefalina y que expresan preferentemente el receptor D2, proyectan al globo pálido externo. Desde aquí, las proyecciones se dirigen al núcleo subtalámico y desde este núcleo van al globo pálido interno y la pars reticulata de la sustancia negra por medio de las vías subtálamo-palidales.
También existen conexiones directas desde el globo pálido externo al globo pálido interno y a la par reticulata de la sustancia negra. En el globo pálido interno y la par reticulata de la sustancia negra convergen ambas vías. Desde estos núcleos, las proyecciones se dirigen fundamentalmente hacia el tálamo ventral, núcleo ventrolateral y ventral anterior y medio dorsal. También hay conexiones que desde el globo pálido interno y la par reticulata de la sustancia negra se dirigen hacia el colículo dorsal y el núcleo pedúnculo pontino. Los núcleos del tálamo, a su vez, proyectan hacia la corteza prefrontal y motora, siendo especialmente prominentes las proyecciones al área motora suplementaria, cerrando así el circuito de los ganglios basales. ¿Pero qué influencia tienen estos circuitos sobre el movimiento? Como se ha visto con anterioridad, al realizar un movimiento voluntario, el impulso de la corteza motora activa el putamen y a la pars compacta de la sustancia negra, mediante la liberación de glutamato. Por su parte, desde la pars compacta de la sustancia negra se libera dopamina que llega al estriado, mediante la vía nigroestriatal, y según se activen los receptores dopaminérgicos estriatales D1 o D2, se estimulará la vía directa o indirecta. Cuando la dopamina activa los receptores D1, el estriado segrega GABA, que llega mediante la vía directa hasta el globo pálido interno y la pars reticulata de la sustancia negra, produciendo un efecto inhibidor en ambos núcleos. Puesto que desde ambos núcleos se ejerce una actividad inhibidora sobre el tálamo, también mediante la liberación de GABA, el hecho de que funcionen menos hace que sea menor esta inhibición, produciendo un aumento de la actividad del mismo. A su vez, el tálamo, al no estar inhibido, segrega glutamato, que activa la corteza motora. Por tanto, el resultado de la activación de la vía directa tiene como resultado una facilitación del movimiento. Cuando la dopamina llega a los receptores D2 del estriado los inhibe y se pone en marcha la vía indirecta. Desde el estriado se libera GABA, que inhibe al globo pálido externo, haciendo que funcione menos. El globo pálido externo ejerce un efecto inhibidor, también mediado por GABA, sobre el núcleo subtalámico, el globo pálido interno y la par reticulata de la sustancia negra, por lo que al estar inhibido, el efecto neto es de activación del núcleo subtalámico, del globo pálido y de la par reticulata de la sustancia negra. Se inhibe la inhibición. A su vez, la activación del núcleo subtalámico hace que segregue glutamato, que llega al globo pálido interno y a la par reticulata de la sustancia negra, produciendo también un efecto activador. A diferencia de lo que ocurre mediante la vía directa, cuando se activa la vía indirecta, el globo pálido interno y la par reticulata de la sustancia negra sufren un efecto activador, por lo que su acción sobre el tálamo es inhibidora al liberar GABA. La inhibición del tálamo produce a su vez una inhibición de la corteza motora, ya que la liberación del glutamato sobre esta es menor. Por tanto, el resultado de la activación de la vía indirecta tiene como resultado una inhibición del movimiento. Por tanto, si nos damos cuenta, las dos vías parten del putamen y terminan uniéndose en el globo pálido interno y en la par reticulata de la sustancia negra, pero una vía es activadora y la otra es inhibidora. La vía que desde la pars compacta de la sustancia negra va hacia el estriado y que utiliza dopamina como neurotransmisor parece ejercer un efecto modulatorio sobre la actividad estriatal. Se ha propuesto que esta vía dopaminérgica nigroestriatal facilitaría la actividad en el circuito directo, neuronas sustancia P, dinorfina, que expresan preferentemente el receptor D1, y la inhibiría en el indirecto, neuronas encefalinérgicas que expresan fundamentalmente el receptor D2. La correcta realización de un movimiento preciso requiere del perfecto equilibrio entre ambos circuitos. Gracias a esto, los impulsos que recibe en última instancia la corteza motora son muy finos y exactos,
podremos beber perfectamente y pintarnos en el ojo la raya más fina. Bueno, estamos ya al aire nuevamente. Oiga, Walter, fíjese, ilustrativo, yo sé que es un poco técnico en el asunto de cómo se produce y cómo el daño cerebral en un momento se pierde lo que es dopamina. Oiga, permíteme hacer un señalamiento con respecto a lo que está sucediendo en lo que está hoy. Hay un cierre de un festival. En esta semana, en los días del mes de octubre, hay un festival de flautistas Perla del Pacífico. Hoy a las 11 de la mañana en el MAC tenemos ya el cierre de este concierto de flauta de flautistas Perla del Pacífico. Artistas, flautistas nacionales, internacionales, quienes han estado invitados. La entrada es libre en el MAC a partir de las 11 de la mañana. El arte y la cultura nos mandan este mensajito para que lo compartamos con nuestra comunidad. Walter. En Malecón y Loja, es ahí en el MAC. Malecón, sí, dígale usted que conoce mucho el MAC. ¿Será que prende el micrófono, mi buen amigo? Porque no ha hablado nada usted. A ver, ya está el micrófono. Yo le estoy pidiendo que lo mutee siempre de allá, porque después me quedo mudo del lado de acá. Pero bueno, es importante celebrar las fiestas de una manera muy sana. Y esto es una manera sana cuando usted escucha algún instrumento musical y entonces su cultura mejora, porque la música, pues, como dijo un poeta, es la novia impalpable, la de la caricia eterna. Cuando pones tus dedos en mi alma, se me queda olvidada la existencia. Usted ya se puso romántico, y al ser romántico pongamos algo de música. Tendremos a Inti Illimani con Samba Landó. A no ser que sí, porque va a haber que analizar ese video para poder seguir profundizando en el asunto de el Parkinson. Correcto, tenemos ahora sí Samba Landó. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Zambalando, zambalando. Zambalando, zambalando, ¿qué tienes tú? Samba, que no tenga yo. Dice qué pena que tenga la piel oscura. Con
como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú, zamba, que no tenga yo? Zambalando, zamba, zambalando. ¿Qué tienes tú, zamba, que no tenga yo? Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una misma historia. ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Estaba Inti, allá se me olvidó el nombre, ¿no? Inti Illimani, el águila en el sol, el águila dorada en el sol. Estamos aquí compartiendo un café con la tercera. Un saludo para doña Genoveva Cárdenas, que está viendo, para Mariana Torres Cueva, para Josie RZ, y bueno, alguien más que está conectado acá, para Rolo de la Rosa, que está viendo, para Clever Bermeo, para Jorge Delgado. Gracias por preferirnos. Esto es un café con la tercera. Walter. A ver, señor director, haciendo juego de palabras, la canción de Inti Illimani es Zambalandó. No es Zambo Ladrón, ¿no? Es que me he acordado de Zamborondón. Realmente en tiempos de la colonia y un poquito más acá, eran las tierras del Zambo Rendón. Finalmente hubo una fusión ahí, entonces le dicen ahora Zamborondón. Bueno, yo quería nuevamente volver, yo quiero volver a este asunto que estamos tratando del Parkinson, porque pasó un video de la fisiología, ¿verdad? La fisiología es la ciencia que estudia el funcionamiento de los órganos de los seres humanos y también de todo lo que se relaciona con ellos, porque las células forman órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas pues dan nuevamente el funcionamiento del cerebro humano. Si me estoy equivocando y algún médico me corrige, pues mucho mejor. En todo caso, viene esta situación, Tomás, de que al saber cómo funciona el cerebro en sus diferentes facetas, estamentos y demás, hemos podido llegar a este punto, al poder introducir electrodos mínimos, porque son finitos, muy chiquitos, menos de 2 milímetros tienen, y entonces ingresan mediante una cirugía pues muy calculada a la parte donde tiene que estar, y luego conectan pues lo que sería un marcapasos, ¿verdad? Pero yo escuchaba a un médico argentino decir que la cirugía es el último paso que se debe emplear, que después de que toda la medicamentación no ha dado resultado, entonces se debe ir al plano quirúrgico. Usted sabe pues que siempre la cirugía encierra pues su peligro, ¿verdad? En sí mismo. Y entonces los médicos, por lo menos este señor, este doctor, recomendaba que la cirugía sea el último paso a dar en el tratar de mejorar los síntomas del Parkinson. Y aquí dice que juega mucha, tiene mucha importancia
el médico tratante del paciente, que debe tener una historia de historia clínica, estoy hablando, del paciente, para que entonces, al buscar al cirujano, el cirujano reciba la mayor información que se necesita para poder ir a la cirugía para mejorar el Parkinson. Y también estamos hablando de que las enfermedades realmente, los trastornos, no solamente del Parkinson, sino los trastornos corporales, lo sumen a uno en la depresión, ¿verdad? En el estrés. Y según dicen, pues, el estrés altera todo el sistema nervioso, neurovegetativo de las personas. Así que, y en este caso, el mal del Parkinson también causa estrés. Porque a las personas no les gusta, pues, estar enfermos o estar inválidos. No poder mover nuestra mano a voluntad, y que cuando queramos tomar, en este caso del Parkinson, queramos tomar con nuestra mano una copa, un vaso, una pluma, le dieron a tomar al señor que cogiera la pluma. Cuando después de... Permítame interrumpir un momentito. Interrúmpame. Celso Sánchez Rueda dice: Saludos desde Southampton, estamos en sintonía. Gracias por escucharnos. Ya desde el extranjero nos mandan ya sintonía y reporte de lo que es un café con la tercera. Estamos saludándolos a Carlos Sánchez Rueda. Señor director, ¿y dónde es ese punto? ¿Es en la Ioni? Yo creo que es Southampton, me imagino que es algún lugar de Estados Unidos o... A ver, porque, a ver, es decir, interrumpimos un poquito para... También somos seres humanos, pues, ¿no? Claro. Y nos gusta figurar un poco. Usted me decía que tenía una estadística que nos escuchaban también en la Gran Bretaña. En Gran Bretaña, Italia, nos escuchan en Alemania, nos escuchan en Argentina y nos escuchan en el Guasmo también. Nos escuchan en todas partes, claro. Esto es un café con la tercera. ¿Y por qué no? Es decir, ¿usted cree que yo no voy a sentirme orgulloso que nos escuchen en el Guasmo? Sí, señor. En nuestra tierra, en nuestro terruño. En nuestra santa tierra. Lo que yo me admiro mucho también, pues, y me quiero dar, pues, algo de lija, aunque el término resulta un poco grosero ahora que estamos hablando aquí, o algo de vanidad, porque también soy vanidoso, pues, no tengo algo de que nos escuchen en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña. Caramba, quiere decir que hacemos algo bueno, ¿verdad? Yo creo que estamos haciendo historia, y creo que estamos haciendo que los que tomen la posta cuando ya no estemos, porque eso es un principio de realidad, un día no vamos a estar. Claro. Esto quede en la retina y alguien haga lo mismo o lo mejore. Y que nos estudie y que nos escuchen en el Guasmo, ¿por qué no? Sí, señor. ¿Por qué no? Nos sentimos tan orgullosos como que nos escuchen acá. A ver, le digo lo siguiente. Ya nos manda el dato. Celso Sánchez Rueda dice: sí, esto es en Londres, Inglaterra, y estamos contentos de su programa. Amén, gloria a Dios. Oiga, yo me siento feliz. A ver, vuelva a repetirlo, porque ya. Eso hay que repetirlo. Celso Sánchez Rueda dice: sí, esto es en Londres, Inglaterra, y estamos contentos con su programa. En Londres, en Inglaterra, claro, Londres es la capital de Inglaterra, y es Southampton, y no sé cómo era la cosa. Es Southampton, guay. Bueno, un saludo especialísimo para este caballero. Y para toda su familia, para toda su familia. Y además, pues, que con una corazonada telepática que le salte un poquito el corazón desde acá, de este programa. Y no vamos a hablar mucho de humildad, porque a mí no me gusta mucho ese término. De este programa que trata de darles un rato agradable a todos aquellos que nos dispensan con nuestra sintonía. Pero, don Tomás, bueno, estas interrupciones agradables, por supuesto, tenemos que entender una cosa, que estas enfermedades, aunque ya dejamos claro que no solamente a los viejos nos da, son parte del envejecimiento cerebral. Pero no hay que confundir que viejo es sinónimo de enfermo. No.
Lo que pasa es que hay que estudiar por eso el envejecimiento cerebral para entender qué nos pasa a los añosos. Porque además, señor director, los añosos cada vez somos más. Le cuento al aire que el próximo sábado es muy probable que tengamos aquí a un doctor, ¿no? Al doctor Decker, que es un médico general que tiene ya alguna experiencia con la gente mayor. Y pues no es que lo vamos a interrogar, ¿no? Generalmente a las personas que invitamos son nuestros panelistas, forman parte del panel, y ahí interactuamos y conversamos. Y el doctor Decker tiene mucho que decirnos en relación a nosotros los viejos. Yo lo conozco al doctor Decker. Bueno. Es chileno y es una persona que tiene un libro. El libro me lo regalaron. El libro, él es, ¿cómo le llaman los que manejan las relaciones exteriores? Es un estudioso de las relaciones exteriores y la mediación en los pueblos en el mundo. Un embajador. Es un embajador, sí. Yo tuve el placer de conocerlo un día y me regaló el libro, un libro azulito, donde están las manos estrechadas de Simón Bolívar con San Martín. Ajá, entonces ¿sí? Es un diplomático. Es un diplomático, sí. Pero a lo mejor no es el doctor Decker que usted conoce. Es a lo mejor pariente, hijo. Usted es un señor de edad. No. El doctor Decker frisará entre los 40 y 50. Ah, no, entonces el papá puede ser, porque yo hablo puede de... Ser. Sí, señor. Qué bueno. Y le digo que es un médico muy acertado para, pues, hacer un diagnóstico, porque ahora, pues, para hacer un diagnóstico en la medicina moderna le piden a usted que le hagan siempre exámenes, placas radiográficas. Ya los diagnósticos así, al escuchar al paciente, no se dan mucho, ¿no? Los médicos tratan ahora de ser más certeros en sus diagnósticos, apoyándose, pues, en la serie de exámenes que pueden hacer. Claro. Son los casos los que ayudan al médico y a toda persona que maneja la salud con respecto a mejora en la salud. Son los casos los que ilustran y ayudan a tomar decisiones, generar hipótesis, tesis, antítesis y buscar los resultados apropiados para la mejora en la calidad de vida. ¡Calidad de vida! Bueno, y como estábamos hablando del Parkinson, entonces ya ustedes, nuestros oyentes, nuestros videntes, se han dado cuenta, pues, que el Parkinson es una enfermedad muy tratable y que probablemente nosotros estamos hablando de remedios, ya sea, pues, fármacos o quirúrgicos, que a lo mejor ya están siendo superados por otros medicamentos y otros tratamientos médicos. No experiencia, sino tomando que a través de la ciencia ir sustituyendo o mejorando la alimentación. Porque imagínese, ¿cuál es la fruta rica en dopamina? ¿Usted sabía que la frutilla es rica en dopamina? No, señor, dígalo al aire y repítalo. Bueno, la frutilla es uno de los elementos ricos en dopamina y el manejo de la ansiedad. Los elementos de ansiedad es falta de oxigenación también en el cuerpo. Entonces, la terapia de relajamiento y control y evitar los ruidos y aumentar la capacidad resiliente en el pensar para bloquear en cierta forma esa ansiedad. Porque usted se da cuenta que cada vez que alguien que sufre Parkinson, los niveles, cuando se elevan los niveles de ansiedad, los movimientos involuntarios se dan. ¿Usted se ha percatado de eso, Walter? No, ¿para qué le voy a decir? Yo lo que le quiero es volver a preguntar, porque esa frutita pequeñita, rojita, puntiforme, ¿no? Tiene la frutilla. Fíjese usted, y nosotros tenemos frutilla por todos lados aquí, ¿eh? Y ya como que no es fruta de temporada, sino que es una fruta que está siempre en exhibición, siempre vendiéndose, siempre está cosechándose la frutilla.
Y usted dijo una cosa también importante: la oxigenación. Sí, señor. Entonces es sumamente importante que nosotros tratemos de tener, donde se pueda, plantas, arbustos, árboles, para que se mejore la oxigenación del aire que respiramos y por lo tanto la vida nuestra. Yo me recuerdo aquí que la doctora Blanca Morán me hizo una pregunta que yo no supe responder y que pues me le escapé por la tangente, hecho el graciosito. Dijo que ¿qué es lo primero que necesita un ser humano? Agua. Oxígeno. Cuando nace un niño, el médico generalmente le da una nalgada para que el niño llore y en ese instante pues se cierran conductos interiores del cuerpo que hacen trabajar los pulmones. Y además la doctora dijo, me recuerdo muy bien, fíjese, me funciona la memoria el recuerdo, señor director, ¿eh? Eso es muy bueno, porque ahí está oxigenando casualmente el cerebro, que es el que mantiene la estabilidad y esa homeostasis en la relación sujeto-objeto en el entorno social, y así evita los movimientos involuntarios. A ¿usted ver. Tiene movimientos involuntarios, Walter? No, todavía no, gracias a Dios. Permíteme reír un rato, Walter, porque no nos hemos reído. Hasta ahora son movimientos voluntarios, por favor. A lo mejor me hago yo. Se hace nada más. Ya no, para disfrazarme. Oiga, ¿qué le parece si pasamos el video en el cual observamos antes de la programación y que significaba el milagro científico? Ahí vemos la situación social en la cual se desenvuelve y cómo cambia la vida. Una acción apropiada de la ciencia. A ver, sí, pero espérese un segundo. Ok. La doctora Morán, Blanca Morán, que ella pues hace actividades allá en la tercera edad de Luque, que venía en ejército, que en su vida activa era patóloga, dijo además que sin alimento podemos vivir algunos días. Sin agua, ya menos días, pero sin oxígeno no creo que demoremos muchos minutos y entonces las cosas se complican muy fuertemente. Y entonces allí el video que usted va a pasar, quiero yo entonces que puntualicemos cosas que por estar allí pues uno no las toma muy en cuenta, ¿verdad? El oxígeno, demasiado smog en las calles por los automotores que son señal de progreso, dicen, pero yo creo que en algún momento son señal de algún atosigamiento en el tránsito. O como diría, no es que no estoy con el progreso, no es, hay que hacer un buen consenso para poder vivir mejor, como decía Roberto Carlos en su canción. Ya le quiero decir algo, desviándome un poco. Los señores del ATM, de la Agencia de Tránsito Municipal, que están parados allí en esa intersección del Mall del Sur, por donde está Fibeca, le he llamado ya tres veces la atención a tres señores agentes de tránsito diferentes, hasta una doña que había ahí. Porque ellos, cuando está la luz roja que me permite pasar a mí como transeúnte, muchas veces me ignoran y mandan a que rueden los carros. Y les he dicho que ellos trabajan para los carros, para el transporte, y no trabajan para los peatones. Que a ellos les importan muy poco los peatones. El día de ayer me dijo un mozo de esos. Dice, pero no se puede esperar un momentito. Y allí pues también le llamé la atención, ¿no? Porque para ellos los peatones, los transeúntes, somos en segundo término. Y para ellos más importantes son los automotores.
Así que eso le pongo en atención. Oiga, salúdela a Genoveva. Su esposa le estaba pidiendo que usted lo salude. Doña Genoveva Norberta Cárdenas Cabagnaro, la jefa del Estado Mayor del Ejército Rosero Cárdenas. Saludos muy efusivos, muy cariñosos. Un abrazo más pegajoso que un chicle para usted, doña Genoveva. Un saludo para Jorge Campuzano y para Vanessa Castro Arteaga, que está ya en la sintonía. Saludos desde aquí, desde Guayaquil, Ecuador, un café con la tercera. Y también para Carlos Sánchez Rueda, que está desde Londres, Inglaterra. Contentos con la programación de esta programación. Y nos vamos, el milagro científico. A ver, señor director, pero usted no, está como los vigilantes de la agencia de tránsito. Baje el micrófono, por favor, que estamos. Ya vamos. ¿Qué diferencia hay de esta persona en esta foto? Tremenda. Con usted en este momento. En el tiempo no me movía. Ahora me muevo mucho. Él es Hernando Ortiz, un hombre de 63 años. Cuatro hijos y un drama que comenzó hace 17 años. El mal de Parkinson. Esta enfermedad, que comenzó con un pequeño temblor en su mano izquierda, hoy le impide realizar cualquier tarea por sí solo. Lo más difícil para él es que no se puede hacer las cosas por sí mismo él. Todo tengo que hacerle. Me llegó mucho. Yo no puedo hacer nada. Para comer y hasta para tomar agua, Hernando depende de su familia. Desde hace muchos años no ha podido caminar o escribir su nombre, y el dibujo que le hacen los médicos no lo ha podido copiar hasta el momento. Hernando, quien estaba acostumbrado a trabajar atendiendo su propio restaurante, ya no pudo continuar más. Ya con esa tembladera no lo recibían en ninguna parte. En 1990, el Parkinson se empezó a manifestar en todo el cuerpo debido a la ausencia de una sustancia llamada dopamina en su cerebro, que transmite las señales entre las neuronas. Él se cansa mucho. Él se tiene que acostar para colocar las manos hacia atrás. Y estos movimientos involuntarios de su cuerpo hasta hoy se han vuelto difíciles de controlar. ¿Por qué, don Hernando, tienen cubiertos los dedos? Es porque, como con la tembladera, se pega así con las sábanas y las cobijas, entonces se le van pelando los dedos. Poco a poco, a don Hernando, su cuerpo se le convirtió en una cárcel. ¿Qué pasa con los amigos, doña Melba? Ya nadie lo pregunta, ni lo visita, ni nada. Ya no lo reconoce, apenas paro ni lo miro. Qué triste. En medio del constante sufrimiento, su nieta es una de las razones principales que lo ha mantenido vivo. ¿Por qué quieres tanto a tu abuelito? Porque es especial. ¿Qué quieres hacer con él? Jugar, pero a veces no pueden, me acuerdo por la tembladera. Tenga paciencia, mamá. No llore. Pero para don Hernando existe una esperanza. Se trata de una cirugía que podría aliviar los movimientos anormales que produce el Parkinson y se llama neuroestimulación profunda. Y con la ilusión de una novedosa técnica que llegó a Colombia hace 5 años... el 21 de noviembre, Hernando se somete a la cirugía en una clínica de Bogotá. La cirugía decía que se divide en una primera fase que consiste en introducir los electrodos al cerebro y en una segunda fase que consiste en conectar estos electrodos al marcapasos definitivo. Su familia se despidió con una esperanza, volver a ver a su padre como era hace 17 años. Tenga fe, pídale a nuestro Señor. ¿Será que don Hernando tendrá éxito en su cirugía? Su familia, antes de decidirse por la operación, conoció algunas experiencias como la de Francisco Perdomo en Neiva, Huila, y eso los animó. Este era Francisco hace 3 años.
¿Qué le sucedía a usted? Pues básicamente mi enfermedad consistía en que eran movimientos anormales, pues que uno por más que quisiera tratar de controlarlo, pues era imposible controlarlo. Fue diagnosticado con distonía, otra enfermedad neurológica que, como a don Hernando, le alteró los movimientos del cuerpo. Se caracteriza porque la persona presenta unos movimientos que se escapan a su voluntad, son anormales, parece que se fuera casi a quebrar. La enfermedad empezó desde su niñez y al cumplir los 17 años fue insoportable. Yo no sentí el cuerpo, el mismo cansancio que tenía. Francisco se sometió a la cirugía de neuroestimulación cerebral profunda, la misma intervención que recibirá don Hernando. Pues acá se ven los cables como siguen la secuencia, que pasan por detrás de la oreja y van directamente al neuroestimulador. Y este fue el resultado 48 horas después de la cirugía. Es un feliz, una emoción tan, pues es como volver a nacer. Pero ¿será que esta misma técnica aliviará el sufrimiento de 17 años de Hernando Ortiz, quien es una persona mayor y de menor resistencia debido a la enfermedad? Ingresa a la sala de cirugía a las 10:30 de la mañana. Pero algo inesperado sucede. Él tiene la azúcar muy alta. Hablé con él hace 5 minutos y él está muy tranquilo, con el estrés normal de la cirugía. Pero ese estrés a veces es suficiente para subir un poco los niveles de azúcar en la sangre y con eso la persona, si no se controlan, pues por supuesto lo pone en riesgo. Después de unas horas, la situación de Hernando se estabiliza y se inicia el procedimiento. Nervios, muchos nervios, miedo, angustia. Durante 2 horas, Hernando continúa moviendo sus extremidades y especialmente su mano izquierda. Pero al introducir los electrodos, algo extraordinario sucede. De repente, su mano izquierda deja de moverse. ¿Qué es su nombre ahí? Y por primera vez, después de 17 años, su mano puede tomar un esfero. Eso no podía ser, Hernando. La cirugía terminó a las 2 de la tarde. ¿Puede hacerlo bien? ¿Está contento? Es que salió muy bien, que está sin tembladera, está muy contento y lloró de la felicidad. ¿Y usted cómo se siente? Ay, no, feliz. Después de 6 años de practicar estas intervenciones, los médicos confían cada vez más en esta técnica. Esto no es un trabajo de un cirujano aislado. Esto es un trabajo que implica el esfuerzo conjunto de varios profesionales. Al día siguiente, visitamos a don Hernando en su habitación. Aquí también de por mano. ¡Ay, qué dicha! Y casi como un niño que aprende a caminar, a sus 63 años, Hernando vuelve a dar sus primeros pasos. ¿Está emocionado, don Hernando? Tremendamente. Es que un niño cree. No cree que eso sea cierto. Ahora puede escribir con mucha facilidad. Así es que se escribe Hernando Ortiz. Lo que antes no podía hacer por sí solo, ahora le resulta más fácil. Hacer lo que yo sabía hacer. ¿Qué es eso? Atender en mi restaurante, ver por mi familia. La mayor recompensa real de todo esto es cuando nuestro paciente se mejora y nosotros logramos devolverle calidad de vida, devolverle una sonrisa. Que Dios le pague. Y que ya estoy mejor, que ya puedo mover mis manos, comer, tomar, solamente. Me alegra mucho a lo que darle todos los días de mi vida de seguir agradeciendo, doctor.
El milagro, gracias a la contribución científica y bueno, en las manos del gran otro, es Dios que permite que también el desarrollo de la tecnología. Prende el micrófono, Walter, porque si no lo prende, no lo van a escuchar. Gracias, Walter. Usted acaba, o lo vio el video acá, y hoy creo podemos ir sacando conclusiones con respecto a la calidad de vida y cómo no solo él se mejora, sino también el grupo de apoyo tiene menos preocupación, se disminuye el estrés y bueno, mejora todo, ¿no? Walter, a ver, como dice usted, para ir cerrando el tema, la primera cosa, no todo temblor es Parkinson, ¿no? Porque usted puede estar temblando porque tiene un coraje fuertísimo, o sea, un disgusto, pero también puede temblar de emoción por un gusto, ¿verdad? Así que no todo que temblor es Parkinson. Y aquí me estoy acordando, vea, mi memoria, el recuerdo me funciona todavía. Cuando yo era niño aprendí que dice, mientras mamita dormía, me robé un rosquillo de la despensa. Y mi manito tiembla que tiembla. Era el gusanillo de la conciencia. Así que puede temblarle la mano porque se fue llevando algo que no le correspondía. Se acá hace una pregunta y dice Jorge Campuzano, ¿se hacen estas cirugías acá en el Ecuador o se llama a una clínica en Chile, en Colombia? Tengo entendido que en neurociencias había un especialista que hacía una especie de, no sé si el marcapaso, sino una situación de bombeo, de aplicación de, yo creo que es el mismo marcapaso. Pero esta es otra técnica, no creo que es el marcapaso. Usted que lo observó, es el marcapasos. Porque a un pariente de mi esposa el año pasado le colocaron casualmente estos elementos que son, sí, marcapasos, como para aceleración y aumentar la irrigación de la sangre. Le controló en un momento, pero yo creo que también depende del sistema social y las emociones las que pueden crear o no crear una calidad de vida. Si la persona continúa con un estrés y una vida disipada, por más que se plantea una cirugía, puede recaer. Y eso son verdades. Lo desconocemos. Creo que acá en neurociencia sí se ha practicado algo similar a aquello. Walter, ¿usted sí conoce algo? No conozco, y deberíamos es de prometerle a nuestro oyente de allá de Inglaterra, de Southampton, que vamos a preguntarlo. Bueno, este es Jorge Campuzano. Celso Sánchez Rueda nos dice desde allá, qué alegría ver este testimonio y cómo avanza la ciencia. Mi padre no pudo salvarse de esta fatal enfermedad. Bien, entonces estábamos hablando que no todo temblor es Parkinson. Que además a todas las personas no lo ataca los movimientos involuntarios con la misma intensidad, porque hay pues síntomas leves, moderados y agudos. Por otra parte, queremos decirles que aunque quien les habla tuvo acceso a algunos nombres de medicamentos, no los tomé para no recomendarlos, para que no nos automediquemos y busquemos a quien sabe para que nos diga qué es lo que debemos ingerir como medicamentos. Aunque muchas personas nos automedicamos porque no tenemos muchas veces el dinero para llegar a un especialista. Ahora bien, también queremos decir, permítame mandar un saludo desde Génova, Italia. Ángel Patricio Guevara nos está viendo. Saludos a Ángel Patricio Guevara Delgado, que está mirándonos allá. Muy bien. Continúe, maestro. Un saludo especialísimo también al señor, y que una corazonada telepática le llegue para que se sienta la emoción que nosotros sentimos al recibir ese saludo. Entonces viene también la otra parte, la ingesta, el comer, el ingerir la medicación adecuada para que se en el cerebro pues se produzca más dopamina. Dice que la frutilla puede hacer esa parte, ¿verdad?
que la enfermedad es muy tratable. Claro, es crónica y degenerativa. Pero que no es que a todo viejo le da. Por favor, tengamos en cuenta eso, ¿no? Y que el envejecimiento cerebral tiene muchas cosas sumamente importantes que tenemos que saber. Yo creo que por el momento, hasta que en algún instante tengamos aquí un neurólogo o una... Sí, sí. Oportunidad de conversar con el doctor Iván, es un especialista y él uno de los primeros de haber realizado la cirugía en cerebro en Parkinson allá en Cuba y está ahora en el Ecuador. Un saludo a Iván, espero que nos estés escuchando y que probablemente la próxima semana te podamos tener acá. Clever Hidrogo dice nuevamente, estamos viéndolo y gracias por compartir con nosotros, Clever. Tenemos las 9:30, Walter, no sé si a la final tenemos una canción más con Inti y Jimani. A ver, antes de cerrar. No, estamos cerrando, todavía no estamos cerrando, son 9:30. Es decir, claro, pero todavía tenemos 30 minutos y le digo que no se apresure, señor director. Ya sé que la emoción lo embarga porque nuestra sintonía está subiendo, la gente que nos ve desde tan lejos también, pero... quería era determinar que este tipo de degeneraciones, que son degeneraciones degenerativas, estoy hablando mal, enfermedades degenerativas, no siempre tienen que producirse en los individuos. Y que una vida sana, y sana pues no solamente es, como dicen los muchachos, es zanahoria, ¿no? Comiéndose mucha zanahoria. Sana en lo que usted ingiere, en lo que usted respira. Intente ir por donde hay arboledas, donde están los parques que tienen muchos árboles para librarse algo del smog. De pensamientos, de acciones, de situaciones familiares, de que su núcleo familiar funcione bien, le dará a usted una vida, nos dará una vida mejor. Señor director, hasta que tengamos pues la oportunidad de tener un especialista aquí para que nos diga, por ejemplo, qué tipo de intervenciones quirúrgicas se hacen en relación al Parkinson. Yo creo que deberíamos tener un grupo selecto, diría yo, y compromiso. Un nutricionista también para ir determinando la calidad de vida integral. Yo creo que el equipo para este cura es un equipo multidisciplinario y creo que el psicólogo también tiene que ver, el neurocirujano, el cirujano, el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, en todo un proceso. Lo importante es entrar en esa armonía que necesita el ser humano para no perder sus habilidades y sus capacidades mentales. Walter. Sí, señor. Aunque siempre, pues, todo eso que usted habla implica un costo que muchas veces no podemos pagarlo, pero que la salud del Estado puede pagarlo y puede darlo. Aunque no entiendo bien para qué el señor, que sería un psiquiatra, porque aquí no hay degeneración que le lleve a la locura. No, el asunto es que si en el momento no puede autorregular y manejar los estados de depresión y estrés, hay los neurodepresores. Entonces son neurodepresores, el psiquiatra, bueno, aunque el neurólogo también lo puede hacer, pero está siempre hay que armar un equipo multidisciplinario. Por algo están. Yo creo que hay que hacer una buena anamnesis y creo que el daño degenerativo puede ser hereditario, como también puede ser un daño que en el proceso de desarrollo con impactos emocionales pueden dañar parte del cerebro y eso hace que estos neurotransmisores, yo diría que el mayor cuidado que debemos tener siempre es en el donde se producen las hormonas y esa maquinita tan pequeña y tan chiquitita que es la hipófisis, donde yo creo que se origina todo. ¿Cómo estás? Bueno,
Una pregunta es, ¿usted puede aclararme eso de la anamnesis? ¿Qué es, por favor? Bueno, una buena anamnesis en el proceso es una buena intervención, una buena lugar de orígenes mayormente de los conflictos o las fijaciones traumáticas que tiene el ser humano. En una buena anamnesis, cuando uno hace una entrevista, no se sabe si ha habido una estimulación temprana apropiada desde el vientre de la madre, si es deseado o no deseado, si hubo traumas en el embarazo, posembarazo, desarrollos normales en el embarazo, relaciones, violencia intrafamiliar o no violencia intrafamiliar. Todo eso arroja un buen conocimiento del desarrollo en la normalidad o anormalidad de un sujeto. Entonces la anamnesis es una entrevista que da como tal un primer diagnóstico, puede ser. Claro, el presuntivo. Ya, eso es lo que quería saber, porque yo francamente no manejo mucho ese término de la anamnesis. Bueno, usted sí hizo anamnesis, recuérdese que se llama la entrevista, eso es en el proceso de intervención. Jorge Campuzano nos manda aquí un mensaje. Le recomiendo a la doctora Rocío Santibáñez y Erin Salazar. Son dos extraordinarios neurólogas que podrían dar una magnífica ayuda a este gran programa. Vea usted. Bueno, se le agradece mucho, mi querido señor, mi querido oyente. Gracias por contribuir con esta programación y distinguirnos con su sintonía. Claro. Oiga, nos vamos entonces con Inti Illimani. Oye, usted está muy desesperado por Inti Illimani, yo sé, pero en todo caso, pues, fíjese usted que esto responde a las inquietudes de las personas que nos escuchan. Acérquese un poco al micrófono, que está muy distante el micrófono y muy no sale. Muy distante el micrófono. Correcto. Mi voz ronca y peluda suena alto, señor. Pero bien, cuando se pone lejos del micrófono no se lo escucha. Bueno, en todo caso, para después hablar de el envejecimiento cerebral, ¿sí? Unos cuantos, ¿cómo se dicen ahora? Tics. Tics. Oiga, una recomendación a todos nuestros buenos amigos. Póngase y añádase en la página de Un Café con la Tercera y póngale el link que nos está siguiendo. Y me gusta, porque quisiéramos compartir que ese crecimiento, no es por orgullo ni vanidad, está siendo graficado. Gracias por preferirnos. Un saludo para César Rodríguez, nieto de Raúl Rodríguez Coronel. Saludos a Citar, saludos a la familia por allá. Gracias por preferirnos y estar aquí en Un Café con la Tercera. Walter, ¿se quedó callado? Bueno, no, estoy escuchándolo. Usted está, pues, hoy en la mañana está embalado, señor. ¿Cómo no me voy a embalar cuando hemos visto que nuestra programación hoy día ha llegado a más de 3.000 personas y en reproducciones a más de 1.100 y pico reproducciones? Yo creo que da una alegría que el esfuerzo que se está haciendo, es verdad que está, te ganas de llorar, te cuento, sí. De alegría también se llora. Sí, sí. Y puedo decirle entonces que usted puede decir como no he arado en el mar, como dijo don Simón. Creo que la perseverancia ha sido parte de esta gratificación que siento. Siento una alegría muy sana. Y tendríamos que decir, no como él dijo, sino al revés, ¿no? Dijo el Bautista, yo soy la voz que clama en el desierto. Pero nosotros estamos clamando y la gente nos está escuchando. Gracias por eso. Y ahora sí, ya que usted está tan deseoso de escuchar a Inti Illimani, como decía el rey de la cantera, desmándela. La exiliada del sur con Inti Illimani. Ahí va. Señores, óyeme, el otro paso.
batió con pena en Temuco y me ha llorado en Calco de frío con escarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta del Chacao. Mi nervio dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chillán la calma de Bacuacero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata. Exiliada del Sur. Un saludo, Ángel Patricio Guevara nos dice que pasemos un bonito día, tanto usted como yo, Walter. Mire, desde Italia a Génova le están mandando saludos y que la pase bonito. Salúdelo, prende el micrófono, eso sí, por favor. Sí, está prendido el micrófono, señor. Salúdelo a Ángel Patricio Guevara. Don Ángel Patricio Guevara, que nos escucha desde Génova, Italia. Pues, ¿qué puedo decirle? Que estoy muy contento de que usted nos escuche. Que estoy muy contento que usted nos mande saludes, que usted, estoy muy contento que usted nos desee que tengamos bonitos días en el futuro. Lo mismo le deseamos nosotros desde acá, desde este, ¿cómo vamos a decir? Este humilde rinconcito, ¿no? Que donde hacemos este programa. Oiga, yo considero que sí deberíamos también esta oportunidad que nos permite los dueños de Facebook, que esta programación se realice. ¿Qué opina usted, Walter? Porque también es algo que en ese proceso de servir a la comunidad, esta página Facebook nos permite también estar en este espacio. A ver, entonces, usted que tiene la idea más clara, ¿qué es lo que desea hacer? Yo creo que sí hay que agradecer en cierta manera a aquellos que manejan y administran esta página llamada Facebook, porque esta página en todo el proceso puede ser utilizada en toda forma, positiva, negativa, que crece y decrece. En este caso, en ese proceso de escogitamiento, nos está permitiendo tener bajo una normativa hacia la comunidad de crecer. ¿Qué le opina usted? Bueno, pues sí, estoy de acuerdo con usted, porque ahí es cuando me gusta la tecnología de punta, porque en otros momentos la tecnología me desagrada. Pero este momento en que nosotros podemos utilizar esta página, conectarnos con muchas personas, allende los mares, dice, ¿no? Pasando el charco, allá en el gran país del norte, acá en la playita del Guasmo, allá en Santiago, en la Quinta Normal, en Puente Alto. Que y en Puente Bajo también. No, señor, por favor. Perdóneme. No hay Puente Bajo. Puente Alto es una de las comunas de Santiago que está bastante alejada del centro de Santiago. San Bernardo es otra comuna, allá están familiares míos también. En Dover, ya pues en los Estados Unidos, en New Jersey. Y tantas personas que nos pueden ver y que nos distinguen, que eso es la parte importante.
nos distinguen con su sintonía y nos mandan reportes. Así que a todos ellos, incluso a los que sabemos que están conectados con nosotros pero no nos mandan reportes, también les agradecemos. Siempre estamos tratando de hacer todo lo que está a nuestro alcance para mejorar este programa. De eso tengan ustedes la certeza, que bajo la dirección, pues, nuestro director no está en cámaras ahora, pero ustedes ya lo habrán visto, pues él no tiene pelos y por eso ni en el cerebro ni en la lengua, dice, ¿no? Walter, sí. Hemos llegado a 4.000 personas alcanzadas. Bueno, señor, muchas gracias. Me voy a ir muy feliz. Usted hoy día me ha alimentado el ego, oiga. ¿Y a quién? Y cuando el ego se me alimenta, yo tengo que dormir en el suelo, porque él solito ocupa la cama. Usted me permite reír un rato, qué bueno. La risoterapia es fundamental en todo este proceso. Bueno, pero que yo estoy hablando de que estas cuestiones, ¿verdad?, que realmente nos interesa y siempre le prometemos hacer lo mejor posible. No sé qué más tenga, señor director, pero lo que yo quiero recalcar, porque eso es lo que nos interesa, ya que este programa se llama Un Café con la Tercera Edad, ¿verdad?, es justamente de hablar de los viejos. Y antiguamente, pues estos términos ya no se manejan mucho, ¿no? El caletre que tenemos nosotros, ¿verdad?, no es que funciona mal y todo es que tengamos que decirle no, es que ya tu cerebro no funciona. No. Nuestro cerebro, nuestra cesera, nuestra bóveda craneal, nuestro caletre, no sé qué más se pueda decir. Oiga, permítame enviar otros saludos. Saludos para doña Norma Solís, para Carlos Alberto Solís Beltrán. Gracias, doctor Solís. ¿Cómo está, Carlos? Saludos. Saludos para Sana Argentina Jacome, buen año, que han estado ya aquí en la sintonía. Oiga, gracias por preferirnos. Esto es Un Café con la Tercera. Y, el segundo apellido me gusta mucho, porque esta parte entonces nos está yendo bien en este año y nos irá bien en el próximo también. Saludos, pues, a las personas que tienen ese apellido tan bonito. Buen año. Claro que sí. Y esto es construcción social y esto es calidad de vida. Oiga, no sé, estamos ya con 48 minutos, a punto de a 12 minutos de salir. No sé si qué le parece si escuchamos otra canción de Inti Illimani. Está bien, pero no se apure tanto, que con 12 minutos podemos hablar bastantísimo. Bueno, como sea, pero mande, la idea, señor, la canción de Inti Illimani. Correcto, yo creo que aquí nos vamos con la canción de Las Alturas con Inti Illimani. Ok, quedan cordialmente también invitados al Festival de Flautistas Internacionales que se está realizando allí en el MAC a las 11 de la mañana. En el MAC. MAC. ¿Dónde queda el MAC, señor? En Loja, en el Malecón y Loja. Sí, el MAC es el MAC, algo así significa como de que es el ACMMA, no sé. Sí, MAC, MAC. Ok, ciérrenle el micrófono porque estamos con música.
Armani, Las Alturas. Hemos vuelto aquí a la sintonía. Prende el micrófono, Walter. Está prendido. No se olvide que esto es un café con La Tercera. Y para aquellos rápidos de pensamiento, es con la tercera edad. Y próximamente tiene que ser hasta con la cuarta edad, que ya se está mencionando ese término y ya está definido también. Pero bueno, yo quiero hacer algo. Walt Whitman, quien continuó publicando hasta su muerte a los 80 años. Acérquese un poquito al micrófono, por favor. Sobre la vejez. Escribió su célebre obra Hojas de Hierba. Y decía: juventud, grande, robusta, amante juventud, llena de gracia, fuerza, fascinación. ¿Sabes que la vejez vendrá tras de ti con igual gracia, fuerza y fascinación? Una cuarteta de Walt Whitman. Pero también quiero leerles otra cuestión acá. Y quiero decirles que estoy tomando todo lo que digo en este momento del libro Envejecimiento Cerebral de Gene D. Cohen, o algo por ahí. Ustedes disculparán mi mal uso de la lengua de Shakespeare. ¿Shakespeare era o Shakespeare? ¿Cómo era ese sujeto? Hablemos como Chespirito, Shakespeare. Bueno, aquí escriben lo siguiente: cuando a nuestra edad vemos un hombre o una mujer ancianos con espíritu de iniciativa y que lo hace con coraje y entusiasmo en diferentes circunstancias, algunas terribles e incluso trágicamente adversas, tal hombre o mujer bien puede ser llamado uliseano, de Ulises quiere decir, ¿no? La disposición, el coraje y el entusiasmo puede mostrarse en situaciones sociales o en soledad y aislamiento total. El adulto uliseano no depende del espacio ni del tiempo, sino de la calidad de vida. Así es, señor. Y entonces, señor director, le pido que también ponga su conocimiento, que es amplio, vasto y siempre despejado, porque usted tiene despejado siempre la cesera. Bueno, yo creo que en todo este proceso, como para ir centrando la idea y hacia dónde queremos, hemos planteado la programación de hoy día, y tomando conciencia de que es una enfermedad degenerativa y que los autocontroles, grupo de apoyo fundamental, equipo multidisciplinario en atención, hará siempre que esas situaciones adversas que pueden suceder mejoren. Y allí donde ese sufrimiento no solo es del paciente, sino también de los familiares, cuando ven una enfermedad degenerativa, cualquiera que esta sea, aún en un cáncer terminal, genera una afectación no solo de la persona que está viviendo esa experiencia, sino también de los familiares. Entonces, el proceso de placer, el principio de realidad, en las cuales siempre nos vemos abocados a esta cotidianidad y que hay que saber afrontarlos. Entonces, allí estamos como programación, como entes que vamos generando una conciencia social, y gracias a esta trincherita que nos permite generar esta inversión de tiempo y gratificado con la atención de ustedes. Walter, no sé si usted quiera decir algo más, porque el tiempo ya es nuestro enemigo. Tenemos las 9:56. O sea que ya estamos terminando. Al borde. Yo siempre estoy pues contento, feliz, hoy día más feliz que usted está feliz. Entonces usted, su felicidad me hace feliz a mí también. Oh, ya me estoy transformando en un apéndice suyo, qué mal, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que le prometemos siempre es volver el próximo sábado con más inquietudes, especialmente relacionadas pues a este grupo etario que es la tercera y la cuarta edad, y que cada día somos más. Somos más, y por lo tanto debemos tomar eso, darnos cuenta, porque eso es la conciencia, ¿no? El darse cuenta de lo que pasa, darnos cuenta
que debemos entonces organizarnos mejor para pedir una tutela efectiva de la ley. Ya parezco abogado. Ya. Bendito Dios. No, es verdad, una tutela efectiva de la ley. Y que pueden hacer núcleos de personas que se junten, no solamente para pasear, divertirse, que es bello, irse de paseo, también para encauzar inquietudes sociales, y que muchas veces se pasan por alto porque no queremos señalarla o no queremos, como dice, hacernos mala sangre, como dicen. Nosotros sí, nosotros tenemos esa inquietud y estaremos siempre aquí, aunque sea, como se decía antes, machacando en hierro frío, aunque este ya no es tan frío porque cada día lo veo que está más caliente. En todo caso, nos despedimos de ustedes, muy contentos por dispensarnos su atención, y diciendo pues esta frase que se ha vuelto muy popular y a veces pues se dice de manera maquinal: que Dios nos bendiga. Oiga, todavía quisiera hacer un recuento histórico con respecto a nuestros invitados de hoy día, que han sido el grupo musical Inti y Jimari. Usted me confunde, señor. No, no, tranquilo, es para por el proceso de cerramiento, ¿no? Porque también fueron invitados acá y son parte de esta programación. Fue fundada en 1967 por un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, actualmente denominada Universidad de Santiago de Chile. Mientras estaba en gira por Europa, el general del ejército Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado contra el gobierno socialista del presidente Salvador Allende, dando así el comienzo de una dictadura militar durante el periodo conocido como el régimen militar. Desde ese momento, impedidos sus miembros de ingresar a su país, el lugar de exilio y residencia permanente del conjunto fue Italia, desde donde apoyaron las campañas de solidaridad internacional por la de recuperación de la democracia en Chile. En septiembre de 1988, al derogarse la prohibición del ingreso al país que pesaba sobre sus integrantes, regresaron a Chile, donde residen de manera permanente hasta hoy en día. El nacimiento del grupo, en el seno del movimiento político musical conocido como la Nueva Canción Chilena, que tomó fuerza protagonista en Chile entre la segunda y mitad de la década del 60, a principios del 70, y en torno festivo del ambiente de la peña folclórica de la Universidad Técnica del Estado. Un grupo de estudiantes se unió a conformar este sexteto, conformado por Óscar Guzmán, Pedro Llanes, Horacio Durán, quienes previamente se habían presentado en diversas peñas como trío de Calera, EAO, Ciro Retamal, Luis Cifuentes y Jorge Caulón, quienes participaban en el marco de la peña de la UTE. Este grupo comienza a ensayar tres guitarras, charango, quena y bombo, y de esta forma da impulso al proyectarse a lo que tiempo después sería Inti y Jimari. A los pocos días se integró Max Berrú, Luis Espinosa y se retiró Luis Cifuentes. Oiga, esto es parte de la historia en la cual hacemos retina con respecto de que el arte es necesario en ese proceso de construcción social, y gracias a esta música nos despedimos de ustedes con Un Café con la Tercera y con la canción de Un Pueblo Unido Jamás Será Vencido, lema trincherita de todo Latinoamérica. Walter, esto ha sido Un Café con la Tercera. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere, y Dios quiere siempre las cosas buenas.